chicos, hoy os traigo un vídeo porque a ver, es fin de año, ¿vale? Uy, fin de año. Año nuevo, es 3 de enero. A ver, cosas que os tengo que contar muchas cosas, muchas cosas. Primero de todo, estoy recibiendo un montón de mensajes del campamento. Chicos, cualquier duda que tengáis, entráis a la página web del campamento y ahí os la van a resolver. Porque yo no puedo estar uno por uno, de verdad, que no me da la vida trabajar, responderos. Así que yo os voy respondiendo algunas preguntitas, pero sobre todo tenéis que ir a esa página web y ahí podéis enviar algún correo, lo que queráis, para los papis y todo eso, ¿ok? Dos. Mi madre está en casa. Mi madre la tengo aquí en casa. ¿Y qué está haciendo? Pues me está haciendo toda la casa. Porque ya sabéis que yo sé limpiar, etc, etc, etc. Yo mantengo mi cocina, pero a fondo, una limpieza a fondo con lejillas, que yo que sé lo que le echan el suelo y todo eso, aún no lo sé hacer bien, pero bueno, poco a poco me iré haciendo mayor, madurando y teniendo mi casa súper bonita. Vale, más cosas que tengo que enseñaros. A ver, Timmy y Leia se han conocido. O sea, acabo de juntar a un perro y a un conejo que yo pensaba que en mi vida podría hacer. Y esta ha sido la reacción, ¿vale? Cosas. Estoy viendo que en mi comedor, bueno, no sé si lo estáis viendo o no, pero hay más cosas nuevas. ¿Qué estoy viendo? A ver, lo primero que se te salga. ¡Sí! ¡Tengo ya la lámpara por fin! ¡Os la voy a enseñar ahora mismo! Y así fue como mi generoso padre, que vino hasta aquí a Andorra para montarme la silla y para montarme la lámpara. Bueno, pues que así fue, ¿no? Y Oscar Pito le ayudó. Bueno, y como quiero que lo veáis todo en directo, voy a encenderos la lámpara tan bonita que me he comprado, bueno, que me han regalado mis padres. Ahora la enseño de cerca, ¿vale? Pero primero quiero que la veáis así porque ya veréis la luz que hace. ¡Tarán! ¡Ah! Hace una luz blanca súper bonita. Espera, que no la veis bien. Pero bueno, qué bonita mi lámpara. ¡Ay, ay, ay! Y este mantel me lo ha regalado Silvia, que me hizo un regalito por Navidad, que es la madre de mis vecinos. Muchas gracias, es precioso. O sea, creo que queda genial porque no tenía mantel. O sea, éramos unos cerdos que comíamos ahí en la mesa tal cual. Y ahora está quedando mi casa, que esto ya sí que parece una casa. Ay, es que me pongo delante de la lámpara y queda genial. Vale, más cosas nuevas en mi vida. Creo que estáis preguntándoos de dónde es el collar, porque todo el mundo me lo está preguntando yo también. Es bisutería, o sea, no penséis que esto es bueno. Esto no vale nada, esto... Más cosas, mi pobre padre me ha comprado una silla gamer, que ya os la enseñé hace un tiempo, pero ha pasado una cosa, mariposa. Mi madre se ha instalado aquí, ¿vale? Ha dejado todas sus cosas, ahí tengo a Timmy que está comiendo, que por cierto ya os contaré. Bueno, esta es la fantástica silla, ¿no? Que me han regalado mis padres también. Pero ¿qué pasa? Esto es lo que pasa. ¡Papá! ¡Papá! ¡Que me voy para adelante, güey! ¡Que así me voy quien trabaje! ¡Que parezco un conejo, mira! ¡Si es que me caigo para adelante! ¿Esto está fatal montado, tío? Por eso comió mi padre, que vino a montarme cosas. Pero es que así, te juro que el otro día estaba así, digo, tío, voy a estar jodida de la espalda, trabajando. Bueno, y ahora cuando mi madre, porque claro, mi madre ha empezado, mi madre me ha echado una bronca cuando ha venido a casa. ¿Sabéis qué pasa? Que yo creo que limpio, que soy limpia, etc, etc, etc. Pero cuando viene mi madre y se empieza a sacar mierda, digo, oh my god, madre mía, las madres, menos mal que están en nuestra vida, porque es que esto si no se contrata a alguien o a tu madre, no te lo hace a fondo. No te lo hace a fondo. Menos mal que mi madre viene cada 2 meses a hacérmelo, porque esto no hay por donde se coja. Y ahora la tengo ahí tendiendo y haciéndome cosas, que ahora vamos a ir a verla. Vale, he hecho una pausa y me he puesto esto porque estaba teniendo un poquito de frío. Pero bueno, vamos a darle la bienvenida a mamá Jiji, mi perrita, que también está por aquí. ¡Liri! ¡Eh! ¡Ay, chica! ¡Que me rompes el tímpano! ¿Qué hace? ¡Grabando! ¿Grabando para qué? ¡Gigi! ¡Mamá Gigi en el canal! ¡En el canal! ¡Mamá Gigi en el canal! ¡En el canal! ¡Ven, dame un abrazo! ¡Ven, hombre! ¡Deja de limpiar ya, ven! Para eso me traes nada más que para limpiar. ¡Que no, ven! ¡Con ni nada, con! ¿Estás contenta de estar aquí? ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque me traes solamente para limpiar. ¡Ah!
A ver, mamá, a fondo. ¿Limpia estaba limpia la casa? Sí, a fondo, claro, a fondo, a fondo. ¿Qué? Sí, vete, vete, vete. No quieres oír las verdades, solamente mientras aquí. Pero no voy a nada. Mamá, que estás no ahí. No digo nada de Andorra, no me llevas a comprar ropa, no me llevas a comer, no me llevas a ningún sitio. Lidi, que para los reyes, mi rey están pidiendo muchas cosas. A mí qué me importa, a ver si es verdad. Has dejado esto y dejado chorras del oro. Sí, claro, que contenta están, ¿no? Hombre, ¿te has visto el lavabo? A ver, a hombre. Ver. ¡Más quita las pegatinas! Pero se te ha olvidado una. No, déjalo porque no sabía si la querías o no, pero te la voy a querer yo esta pegatina. Pues mira, esto es así. Ah. Se pega así en los cristales. Lidi, va, ves a ver los carpitos que ya lleva del gym. ¿Ya lleva del gym? Sí. Claro, nada más que sabes hacer eso. Yo no, él, digo. Mira, que te voy a enseñar una cosa, que aún no has entrado. Esa es la habitación ahora del molón. Bueno, además ya hablaremos porque esa habitación, si Timmy está en esa, aquí estoy yo. Hombre, pobrecito Timmy. No, pobrecito Timmy, no, pobrecita tu madre. Hombre, me tienen la casa, la verdad, muy, muy conseguida, ¿eh? ¿Y este qué hace con la oreja? Yo qué sé, lo que hace con la oreja. ¡Dile hola! ¿Estás aquí? Ya estoy aquí. Un abrazo, Lidi. ¿Sí? ¿Un abrazo de qué? Un abrazo. Si solamente me traéis para limpiar. Para limpiar no, ¿eh? Para sí, para limpiar cosas. Sí. No me has llevado ni a comer, ni a cenar por ahí, ni nada. Venga, me traes... Encima me compras cosas de limpieza. ¿Qué te piensas? Que no, ¿eh? ¿Por qué me ha dicho tu hija que no? No, has sido tú también. Bueno, escúchame, en paz. Vale, en paz. ¿Vale? ¿Me vais a llevar a algún sitio hoy? A cenar. Joder, mamá, pero que acabas de llegar, tío. Yo también. Déjame ir. Digo de cenar. Ahora vamos a comer. No, leí la casa, tampoco me decís. Sí. ¡Qué bien huele! ¡Qué bien huele! ¡Un abrazo! Rompe la tele. A mí me va a romper, como me rompa te quedas sin madre y se va a cagar. Que tú y el molón ya me podéis desalojar esa habitación. Me da igual a donde os metáis. Poned las mesas aquí. A ver, yo mamá. Necesito una habitación. Me habéis quitado la mía. ¿Qué tuya? La del Timmy. Es de Timmy ahora, amor. ¿Qué qué? A ver... Escúchame, esto lo arreglas tú con tu madre porque es tu madre, es tu habitación, tenemos una habitación grande. ¿Por eso? Tenéis una habitación grande, bueno, te pues... pones una mesa en tu habitación y al molón 69 lo pones en otra. ¡Uy, ven, dame la mano! Tengo una... Tengo... Vamos, tengo la solución que a tu hija no le gustará, pero yo te la doy por si la quieres. Madre mía, pues mira. ¡Más que nos traéis para grabar! Lidi... Digo, para limpiar. ¡Mira! ¡Ah! ¡Ah! ¡Calla! ¡Oye, calla! Tienes problemas para dormir, ¿verdad? Esta habitación no me da grave, no, que la estoy haciendo. Necesita. Ah, ¿estás haciendo? Sí. Pacho, tú necesitas la tele. Sí. Pues te dejamos la cama y dormimos en el comedor. ¿Qué? Nosotros en el coche, el inflable. Dice mi perra que no. Sí, es la mejor solución. Bueno. No, no, Oscar. Hombre, el molón paga alquiler. No se le va a mover. Si tú tienes un conejo, es tu problema. Y no, encima... mamá. Mamá, que no, que estaba en... ¿Tú eres tonto? Lidi, y encima la cama grande. Yo. Ya, ya yo, te digo, chaval, quedo, mira. Yo me pongo aquí, Lidi, tú con toda la cama. No, 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 tú aquí, no. Tú y, fuera. Y mi hija del colchón. No, mi hija del colchón, sí, no. Que es, ella es la que tiene el conejo. Eres tonto. Tú eres tú la que tienes el conejo. ¿Solucionado? ¿Y qué? Pues el Oscar aquí y yo. Y claro. Tú con el conejo. Ahí y el está. Molón que se busque la vida. Y si no, cuando yo venga que se vaya a un hotel. ¡Mi niña que no! ¿Dónde está el molón? Yo qué sé dónde está. Está en Barcelona con su padre que cumple 60 años. ¡Oh! Hoy cumple 60 años el padre del molón. Vamos a felicitarlo ahora. Una corre mentira que te tengo que decir una cosa. ¿A qué no tenéis aquí, eh? Vale, pues te dejo abierto, Lidi, te dejo abierto. Oscar. Estúpido tonto. ¿Por qué? Porque te va a echar de tu habitación y voy a estar yo con mi madre durmiendo en bueno, mi habitación. Escúchame, esta habitación no se toca. Esta habitación no se toca, te lo digo muy en serio. Aquí es donde trabajo, aquí es donde tengo el LOL, aquí es donde duerme el molón. No. Por cierto, ya puedes comprar ya un colchón, ¿no? También me voy aquí. Yo solo te digo, yo solo te digo una cosa. ¿Qué cosa? ¿Qué quieres? En cuanto venga el molón vas a flipar porque aún no conoce a mi madre. A ver las que tenemos, ¿eh? Mi madre se queda hasta el día 7 o más. O más. ¿Cómo? Comiendo lomo. ¿Qué? Pero es una ¿qué? Bruja. ¿Qué has dicho de mi madre? ¡Pero que no me escriben las hostias! Es una bruja buena. Porque hace toda la casa. Joder, Oscar, está muy limpia. Está. Huele la habitación. Huele genial. Y no huele al molón del gimnasio, Huele bien. ¡Vale, Lidi! ¡Esta noche te compro hamburguesas de McDonald's! Le encanta el McDonald's, claro, es su que, fantasía. Claro que le encanta. ¿Y sabes qué? Que esta guerra la voy a ganar yo porque voy a ser el yerno perfecto. ¡Qué cerdo eres! Y encima el otro día, ¿y una chaquetilla para tu madre? No. Sí. No vale. ¡Lidi! No vale. ¿Dónde está la maleta? ¡Que te la llevo! Está en la habitación del conejillo, pero no, no me la toques que está abierta. Ah, vale, vale, pues nada. Y tengo que cerrarla. Voy a trabajar, ¿vale?
¿A dónde? Aquí, en mi habitación. Bueno, pero cuando venga papá Gigi, ¿dónde dormirá él? Contigo, yo duermo aquí con el molón abrazado. ¿Tu hija en el colchón inflable? Ah, claro, mi hija le parece de espalda, que yo dormí en un colchón inflable, ¿no? Pues yo voy a ganarla. El sofá está para velar. Pues en la cama del molón, yo meto un poco de molón en el colchón inflable. No hay problema, Lady. Vale, venga.